hate on, but guess what? I feel like I can't miss. Keep winning the screen. He gotta be cheating, but I'm so breezy. I make this a easy, no faking them seasons. You gotta believe it. I went from TVs to screens to DVDs to CDs to MP3s overseas. I got no time to talk in this bar. Just look at me, sorry. Feeling like you're cool. Hold up, I ain't finished yet. On the top, but you just don't get it yet. You ain't heard I'm fish on the top, but you just don't get it yet. Never got cut, but I'll make them cut the check. So hate on, but guess what? I feel like I can't miss. Estamos de regreso en el gimnasio del estado. 48-29 ganando los Rayos de Hermosillo en un partido que parece una copia del de ayer. Sí, un partido muy similar al del día de ayer. Rayos con ventaja amplia en todo lo que ha sido este encuentro. La verdad, el equipo de Hermosillo con Spurlo como principal figura también. Un buen segundo cuarto de Edgar Pacheco y Fernando, el conjunto de Mochis, batallando bastante esta noche. Pues todo se le ha dado a la ofensiva por parte de los Rayos de Hermosillo. Sin embargo, los errores también que han aprovechado por parte de la defensa y ofensiva los pioneros, pues ahí está el resultado en la pizarra Telemax. Importante la ventaja, todavía falta mucho de este partido, pero sin embargo, pues los Rayos se perfilan para su segunda victoria aquí en casa. Un partido difícil para los de Gilbert López, un partido que tienen que buscar, pues regresar al marcador. Se ve bastante difícil, pero no imposible. Vamos a ver cómo se acomodan esas piezas. Hemos visto que ha sido constante de que hay un error de un jugador y va para afuera y viene el regaño, y pues también tiene que haber un cambio en eso. Cuando vamos también a conocer, pues quiénes son los responsables y gracias a quién estamos transmitiendo los Juegos de los Rayos. Así que le recordamos que Cruji Salsa, la mejor salsa botanera, pues es patrocinador oficial de las transmisiones de los Rayos de Hermosillo. Aquí está nuestro compañero y amigo de staff de Cruji Salsa, Fausto Encina, que nos va a preparar esta botanita, que gracias al patrocinio de Cruji Salsa, para que nos las prepares, Fausto, por favor. Ahí estamos viendo. Usted puede adquirir Cruji Salsa en Pescadería Álvarez, Supe del Norte y en Six Tecate, aquí en Sonora, en Sinaloa, en Mercados MZ y también en tiendas Teresita y Chata. Así que Cruji Salsa presente aquí en las transmisiones de los Rayos de Hermosillo. Y ahí está Daniel listo ya para, pues, degustar esta botanita. Te damos la cortesía. No, es la clásica esta. Así que lo que me sorprende es cómo duraron las papas toda la primera mitad aquí completas. No, y tenemos tres vasitos y la que queramos para la estafa. Así que, Fausto, pues también para que prepares esta, Fausto. Así que aquí está Fausto Encina del staff de Cruji Salsa preparando la mejor salsa botanera presente aquí en Telemax. Saludos al buen amigo Jorge Salcedo que anda allá en la capital sinaloense. Pues aquí está, mira, con la clásica y también la Black Hop, que es otro de los estilos que maneja Cruji Salsa. Usted la puede adquirir aquí en Supe del Norte, Pescaría Álvarez y Six Tecate. Fausto, pues muchas gracias, gracias. Así que le recomendamos la mejor salsa botanera. Se la está saboreando. Sí, pero se le hizo agua la boca. No, está buena, yo no como chile, pero pues la verdad es que no. Está muy deliciosa, así que le recomendamos. Es patrocinador oficial de Deportes Telemax, así que ahorita le vamos a dar las botanitas, así que a nuestros amigos televidentes que están aquí en la Vela Gimnasio del Estado, y también Fisiomédica, ¿no? Otros patrocinadores del licenciado Daniel Flores, aquí en esta capital, cualquier pues rehabilitación, es importante asistir a Fisiomédica y Deportiva, porque ahí pues cubren todas las lesiones y por supuesto tenemos varios de los servicios: fisioterapia deportiva, rehabilitación física, oxigenación hiperbárica, traumatología y ortopedia, especialidades dentales y pedicure clínicos. Son algunos de los servicios que te dan Fisiomédica y Deportiva del licenciado Daniel Flores aquí en la colonia Modelo. Otros los patrocinadores también de estas transmisiones es Fisiomédica y Deportiva. Y por supuesto, oxigenación hiperbárica. Así que saludos para el buen amigo, el licenciado Daniel Flores, que nos está siguiendo también desde su hogar. Así que Deportes Telemax, tenemos botanita. Y si usted está lesionado, pues ahí está
también Fisiomédica y Deportiva. Vamos a la pausa y regresamos aquí al Gimnasio del Estado. Morning comes and you know that you wanna stay. These girls ain't loyal. These girls ain't loyal. Vamos de regreso en el Gimnasio del Estado. 48-29, ese es el Gimnasio del Estado, la catedral del básquetbol. Y antes de seguir con los comentarios, mandamos saludos a Víctor Valencia. No sé si está de Switzer o de qué está hoy. Pero saludos para don Víctor. También a Pedro Escondilla y a todo el staff, claro, de Telemax, encabezados por Jorge Cancino. Y toda una tradición en el básquetbol, Ricardo. La escuela del profesor Sergio Maldonado Cota, así es, 28 años ya consecutivos formando jugadores que han representado a la ciudad, al estado, en Olimpiada. Y aquí estamos viendo estos pequeños que ahí están en la escuela del profesor Maldonado. Fernando fue a grabar estas imágenes durante la semana con lo que son las instalaciones deportivas del profesor Sergio Maldonado. Decíamos, representando a Sonora a nivel nacional e internacional también, con 4 canchas interiores, con 10 tableros para mejorar tu juego, las mejores instalaciones. Y también aquí en el Gimnasio del Estado, por supuesto, está la escuela del profesor Sergio Maldonado Cota para mejorar el tiro, el bote, la defensa, los movimientos. Comprobado, las número uno en México, las escuelas del profesor Sergio Maldonado Cota. Contactos al teléfono 215-7924, celular 6622-760609, o visítelos también en la avenida 12, número 56, entre calle 1 y calle 2, en la colonia Bugambilias, en esta ciudad capital, festejando ya el 57 aniversario de SMC. Daniel, ¿cuántos jugadores no hemos visto que han surgido? Estos pequeños niños, ¿por qué no en un futuro estarlos viendo también jugando en Ciba Copa? Sí, pues muchos han salido de ahí también, felicidades. Y ahí bautizamos a una categoría, categoría ¿ah, sí? guardería. Mira. 4 o 5 años, así que los niños ahí ya, profesor Maldonado con mucho talento futuro. Y saludar, claro, al profesor Sergio Maldonado y felicitarlo por esta escuela, porque sabemos que es un sueño que tiene él. Y le recordamos que lo mejor y lo más variado en uniformes y artículos deportivos los encuentra en Deportes Navarros, con 30 años de experiencia sirviendo a la comunidad deportiva de Sonora. Deportes Navarro le ofrece una gran variedad de artículos para la práctica de su deporte favorito y una gran calidad en uniformes para todos los deportes. Deportes Navarro está ubicado por el Boulevard Solidaridad, exactamente frente al CUM, y allí usted contará con la atención personalizada del ingeniero Casimiro Navarro Valenzuela, al cual mandamos saludos. Deportes Navarro, en Hermosillo, frente al CUM, patrocinador oficial de las transmisiones de Los Rayos a través de Telemax. Vamos a resumen del partido. Primer periodo, Spurlock de 3 y para adentro, Monreal haciendo lo suyo. Camacho aprovechando que lo dejaban solo, pero Los Rayos aprovecharon esa puntería de larga distancia. Monreal haciéndolo, viene Joaquín Villanueva, el gigante del corazón, contento, bloqueando. Y Swanson dice, yo también puedo de 3. Así fueron las cosas en el primer periodo. Bell, la mayoría anotó de 3 puntos esta jugada que hacía Villanueva. Bell una vez más. Y Los Rayos ganaron el primer periodo 27-14. Seguía la ofensiva por parte de Los Rayos. Buena combinación. Monreal con Lechó Esteve conseguían larga distancia. Spurlo nuevamente anotaban. Ahí va Hernández al rompimiento. Conseguía por parte de los primeros. Buena combinación. Ahora era Camacho. Nuevamente Hernández larga distancia y ponía 2 puntos. Nuevamente era Hernández esa combinación con Emmanuel Lirón. Y así ponían y se iban arriba Los Rayos de Hermosillo, Ricardo. Y en rompimiento con Forte culminaba ya la actividad del segundo periodo por marcador de 48-29. Vamos a la pausa y regresamos aquí al Gimnasio del Estado. Bounce, 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 bounce.